Hey, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todos al canal de Nosferatu Gamex. Y esta vez venimos ya con una entrevista a Stinger Gaming. Al canal de Nosferatu Gamex. Y muchos de ustedes en la cajita de mi página, en los mensajes, me habían dejado muchas preguntas de qué es lo que pasó con el equipo Stinger Gaming. Y me puse en contacto muy buenas personas, primeramente a los que, bueno, me respondieron rápido, no me dijeron espérame un mes o una semana o dos días o tres días, sino que me respondieron enseguida y me dijeron, bueno, está bien, hagamos esta entrevista, porque muchos de ustedes tenían esta duda de Stinger Gaming, qué pasó, porque lo que ocurrió con los bans y todo esto. Antes de empezar con todo esto, muchas gracias a todos mis suscriptores. Ya vamos a llegar a 1800 suscriptores y gracias por eso. Empecemos ya con Stinger Gaming. Bienvenidos y bienvenidas a todo el equipo que conforma Stinger Gaming. No sé si ya podemos empezar con alguien de ustedes presentándose. Ahora el manager por ahí. Sí, bueno, saludos a todos. Soy que Ketrakube, el manager y coach del equipo. Aguatero. También estamos con Andrés Lazal y el Meet, que está medio tímido. Hola amigos, tengo un micrófono de mierda. También estamos por acá con Amaro, que es el antiguo ADC, ahora suplente. Con Sliptide, que es el ADC en este momento. Seafruit, que es Sebas Pecausa. Y yo, que soy Atarban el jungla. Lamentablemente no puede estar Kaizen, que es el solo laner, pero bueno, por ahí también está Candy, que es una llegada del clan, y pues podemos empezar con las preguntas. Claro que sí, esta ha sido la presentación de todos del equipo de Stinger Gaming, y empecemos con esto de lleno, porque o si no el video se hace muy largo y la gente se comienza a aburrir de esto. Como quería decirles, como ya habíamos conversado, ¿qué es su opinión personal a cada uno de ustedes? ¿Cómo los tomó esto del ban? Pues a ver, la reacción fue bastante sorpresiva porque pues no lo esperábamos, porque de un momento a otro nos banearon prácticamente sin una justificación bien armada o algo así. No nos dieron posibilidad de hacer descargos hasta el otro día, que ya era Liga Olimpo, entonces prácticamente no tuvimos muchos recursos para defendernos. Y pues nada, así lo tomamos ya, pues en este momento ya nos resignamos, vamos a seguir dándole fuerte a la Liga Olimpo, y pues pero igual muy, muy alarmados, porque creíamos que Leveland nos iba a dar más garantías, pero no fue así. O sea, así lo tomamos muy, muy incómodo la situación, pero lo que pasó. Y una pregunta más antes de que se me pase a cada uno de ustedes. Las preguntas pueden contestarme, ya saben, cualquiera de ustedes. ¿Cuál fue el primero en ser baneado? Ahí sí quiero saber el primero en ser baneado, si fueron todo el equipo, tres o cuatro. Bueno, sí, fueron dos. Pues al principio fueron dos, Kaizen y Andrés, por la situación con Galford. Sí, pues igual de pronto alguien no está muy bien enterado, entonces yo voy a hacer un resumen breve. Lo que pasó fue que estaban jugando una liga, bueno, en realidad pasaron tres ligas en las cuales le tocó Andrés contra Kaizen, y pues Andrés tuvo un día como cualquiera lo puede tener, de que no tuvo unas partidas, y lo que pasó fue que Galford le preguntó a Andrés que por qué se estaba dejando ganar, y Andrés, en un momento inmadurez de pubertad suya, le dijo que era que Kaizen le iba a dar gemas, y pues nada, Galford tomó esto, le tomó un screenshot, y claro, pues así nos perjudicó. Se la mandó a Miguel no averiguó nada, sino que empezó a usar su banhammer. Baneó a Andrés porque presuntamente se estaba dejando ganar por gemas, y baneó a Kaizen por pagar por que lo ayuden a subir en ligas de esa manera. Muchos de mis... O sea, igual. Una
aclaración, muchos de mis suscriptores que juegan Smite y son, no son ranques, solo juegan Smite. Algunos ven la liga competitiva de la Copa Smite, pero no entenderán un poco de lo que están hablando al decir Van Hammer. ¿Sí nos podrían aclarar un poquito de eso? No, pues Van Hammer. Esa es la pregunta, ¿qué es Van Hammer? Uh-huh. No, es nada que no. Sí, el Van Hammer, a ver, ¿qué vas a decir, César? Que es una, o sea, es como una jerga, una manera coloquial de decir al baneo, o sea, es una forma de decirlo así. Entonces, sí, cogieron y nos bloquearon la cuenta, por así decirlo, no pueden entrar durante 3 días. Ah, no, fueron 5 días. Sí. Y sí fueron 5 días. No, pero para inicialmente para Andrés y para Kaisen fueron 5 días. Entonces, ¿qué pasó? La Liga Olimpo, pues obviamente son 5 contra 5. Y en sí un equipo está conformado por 6 jugadores, que son los titulares y el suplente. Entonces, no sé, nos hicieron igualmente presentar ese mismo día a los 4 que estaban. Y bueno, no sé, eso fue bastante humillante porque estábamos ahí en Match Lobby. Sebas pues ya dio por hecho que nosotros no íbamos a poder jugar, entonces no estuvo él. Pues nada, nos hicieron estar ahí con 404 en el Match Lobby y al último nos dijeron que perdimos porque no nos presentamos 5 jugadores. Pues fue bastante raro eso, bastante ridículo, pero nada, sí, en fin, a Andrés y a Kaisen los banearon 5 días inicialmente. Y Van Hammer es bloquearle una cuenta a un jugador. Listo, ya los que me queda entendido a cada uno de ustedes, los que están mirando este video, que Van Hammer es bloquear a un jugador, o sea que no puede entrar en sus cuentas y aproximadamente fueron 5 días para estos 2 jugadores, como acaba de mencionar Atarván. Ya saben, unas preguntas así, a lo random, ¿cómo ven ustedes, así vamos ya a hablar un poco de esta liga competitiva, ¿cómo lo miran ustedes el equipo? ¿Cómo lo ven conformado en esto de a esto vamos a todos los equipos en sí? ¿Cómo ven conformado? ¿Qué tal si están en nivel o no están en nivel ustedes que están participando en este torneo? ¿Impresiones suyas? ¿Alguien quiere opinar o hablo? Amaro, ¿cómo pues los ves? Eso, dale. Pero enfócate en norte, en Liga Norte. Sí, igual. Pues Sur, todos hemos visto pues la clara dominancia o dominación de Isurus, pero Norte pues me parece que igual los equipos están un poco más nivelados. O sea, nosotros hemos tenido la fortuna o pues porque hemos jugado bien de ganar prácticamente todas las fechas, pero a excepción de la de 404, pero aún así pues no es como que hayamos ganado así súper fácil. Incluso me parece que 404, que es el equipo que actualmente va peor y uno ve que en los foros pues, o en Facebook lo critican mucho, me parece que igual pues tiene un buen nivel competitivo y ha mejorado pues bastante el nivel que tiene Latinoamérica del año pasado. O sea, uno compara el 404 que fue al Mundial con cualquiera de los equipos que hay en este momento y quizás no sea igual de bueno, pero o sea, yo creo que actualmente un equipo que vaya a cualquier equipo que vaya a representar a Latinoamérica en el Mundial va a dar un mejor, pues va a representarlo mejor. Pues me parece que igual sí ya se ha notado mejoría. Entonces, sí, yo estaba opinando lo mismo que Amarok. Hay un gran nivel, yo que miro, no soy jugador competitivo, sino miro, estoy pendiente de la liga competitiva. Y ustedes, vamos a hablar un poquito de ustedes como jugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ustedes jugando en Stinger Gaming? ¿Qué tal? ¿Qué impresiones tienen ustedes para este equipo en futuro? ¿O solo es pasajero, se podría decir, este equipo? Como ya saben, algunos jugadores cambian de equipo según la constancia. ¿Qué opinan ustedes de como jugadores de Stinger Gaming como equipo? Pues a ver... pues yo por lo menos como jungla, igual yo aspiro, pues como capitán o pues Shotcaller, aspiro como a llegar a una distancia más allá de Bogotá, de las Copas Smile Latinoamérica, pero igual es que todos nosotros los 6 jugadores del equipo le dedicamos mucho tiempo a Smite, por lo menos estamos 2 o 3 horas al día ahí hablando o entrenando. Y pues igual eso se ha visto reflejado
en todos los fines de semana que hemos jugado, los 7 fines de semana, que pues se ha visto un trabajo bonito, y es por lo mismo, por el entrenamiento y la comunicación, amistad. Y pues yo como jugador de Stinger, pues yo pues por ahora voy a seguir con ellos hasta donde lleguemos. Esa es mi opinión. Además, pero también la constancia, pues que sí, que muchos equipos cambian de jugadores, y eso pues yo creo que también nos ha beneficiado mucho, pues que el único cambio que hemos tenido fue que Sleep llegó y se volvió la DC titular. Pues en parte yo fui el que dije que eso pasara, porque yo acepto pues que no está en mi mejor nivel, pero todos pues me han, o sea, no me he sentido como sacado por eso, pues porque ya no sea titular, sino al contrario, como buscar otra vez que, o sea, todos luchamos pues por esa titularidad, ¿sí me entendés? O sea, sí, exacto. Somos un equipo pues que pues, hemos estado siempre los 6, entonces tenemos buena comunicación entre nosotros, nos entendemos bien, exacto, buena química, y todos luchamos, no todos, pues o sea, todos sabemos que no es seguro nuestra titularidad, o sea, yo creo que incluso Talván, que de pronto es el que uno dice que es el que está más seguro en el equipo, siempre uno ve, pues, siempre juega por seguir siendo pues el titular y el capitán. Entonces, siempre jugamos como... Sí, es que lo que pasa acá es que no tenemos el rol seguro. Si Andrés empieza a tener malos tiempos y deja de jugar y todo eso, pues él sale de mid, pues por poner un ejemplo. Entonces, pues, no es para que nos sintamos asustados ni nada de eso, sino para que sentamos en realidad el compromiso que tenemos, y es de ser muy buenos jugadores. Entonces, por ejemplo, Amaro, que en cualquier momento puede entrar a hacer el jungla, o hacer el mid, o a volver a hacer el ADC, siempre y cuando demuestre que está a un mejor nivel de la persona que va a sacar. Pues sí, es entre nosotros 6 y... Entonces, por el momento. Sí, eso es lo que... Sí, hace sí, se entiende. Sí, exacto. Lo que quieren decir es que nadie de ustedes tiene el puesto asegurado en el equipo, sino cada uno, pese a ser suplente, siempre está dando el apoyo al equipo entero. Entonces, eso hace buena química al equipo e incluso buena organización. Dicho esto, vamos a empezar con unas preguntas un poco frescas para olvidarnos del mal rato. Ya, como bien saben, ya todos los que están viendo el video ya se enterarán muy bien de por qué los bans y todo lo demás. Entonces, ahora queremos conocer la parte... No tanto del juego, sino hablar un poquito de ustedes. O sea, así como equipo, aquí entre nos, aquí entre nos, ¿quién de ustedes se enoja con facilidad? ¿Quién de ustedes? Andrés. Pues se lo venía. ¿Y por qué van los enojos? Andrés es un jugador demasiado temperamental y un poquito flamenco. No, la verdad, por si acaso ya llegó Kaizen, ¿no? Ya listo. Qué más gratis. Entonces, Andrés Lasalvi, ¿algo para que te defiendas? ¿O estás por, estás de acuerdo con lo que... Ajá, estás de acuerdo con lo que dice el... De acuerdo. Andrés Lasalvi. Bien, ya van conociendo a Andrés Lasalvi, que es el que más flamea. ¿Y quién aquí, a ver, el señor KS? ¿Quién de ustedes es el señor? Hacemos un anuncio. Ajá. Un anuncio. El que quiera subir de ligas le puede decir a Andrés, y con mucho gusto ahí negocian con gemas. Yo subo de liga. Sí. Gema, por favor. A ver. Es sarcasmo para que no empiecen. Sarcasmo, por sarcasmo. Ya listo. Sarcasmo. Ja, 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 sarcasmo. Ahí puse el jajaja para que se entienda que es sarcasmo. Listo, listo. ¿Y quién de ustedes, a ver, el señor KS, que como le había dicho la pregunta, ¿quién de ustedes ahí se le ha robado un KS a sus compañeros? ¿Quién es el? Andrés. No, pero en general todo. Se la botaron pues Andrés. Todo hace, todo. Sí. Es Flamer, es KS y todo. Todo. No, pero lo que iba a Tarban, yo creo que aquí todos, cuando jugamos así casual, todos buscamos el KS. Sí, sí. Entonces... competitivo, eso no importa, la verdad. Entonces, sí, competitivo, sí. Un poco así hablando fuera, o sea, como si jugaran casualmente en normales y todo lo demás, que decir, bueno, jugando en normales, ¿quién se le pasa de hacer bromas y todo lo demás? Y de ustedes, a ver... No sé. Sleep. Sleep tight. Ya, no la hizo para ahí.
con su Anubis ADC. A ver, también las... lo más raro que han jugado en sus líneas, a ver si es que se puede decir al público en el video, lo más raro que ustedes han jugado en sus respectivas líneas. Yo una vez, o sea, yo que no tengo línea en ese momento, jugué Ravana 1000 y yo creo que ha sido lo más raro que he jugado. ¿Alguien más por ahí? Yo jugué en el solo, jugué Cerker. Mi famoso Anubis ADC, del que todos hablan. Ah, no, pero pues, nada supera a mi Ares Jungla. De hecho, yo jugué la final de la Copa, de la Copa, ¿cuál fue? Colombia. La final del torneo lo jugué con Ares de Jungla y carré a sus bichos. Entonces, cuidadito con mi Ares. A ver, un par de preguntitas más antes de que el video se haga muy largo, aburrir a la audiencia. ¿Planes para el futuro? ¿Alguien? No, díganme ustedes sus vidas personales. ¿De aquí alguien estudia en el colegio, en la U, en el futuro? ¿Qué piensa hacer antes de que terminemos esto? No sé, ya saben que... jugar como que es un pasatiempo, o ustedes lo están tomando como algo profesional, o tienen en sus vidas personales, yo sé, algún estudio superior, o están pensando en estudio superior, algo así, para que la gente ya sepa cómo es su vida fuera de SMAI. Los que están en el colegio son Andrés, Ejintay y Sebas. O sea, los que están en la universidad es Satarván y Ámbaro. Kaisen no hace nada por su vida. ¿Cómo que no hago nada mejor? Soy la mejor universidad del país, me jodes. Tira paja todo el día. Entonces, lo que siempre le decimos a Andrés y a Tita y a Sebas es que, o sea, no descuiden sus estudios, porque prácticamente el hecho de que jueguen en SMITE va de la mano con eso. Si que saca malas notas como Andrés, que hace meses reprobó 8 cursos, o sea, no son a jugar en SMITE. Amigo, te quiero mucho. Entonces, ¿cómo van en su vida estudiantil los que van en la universidad? ¿Se podría decir yo que bien? Yo estudio Derecho, voy en segundo año. Yo estoy en la universidad y segundo año y bien. Kaizen se dio por vencido. Amarok, creo que bien. Yo estudio Ingeniería de Sistemas. Yo también estoy Ingeniería de Sistemas. Sí. Todo el mundo. Ya veo, es la mejor del país, amigo. A ver, ¿y cuál de aquí es el más joven, el más niño, al que ustedes le tienen como niño? Andrés. Ah, los tres, Andrés, Sebas y... La labial. Andrés es de más. Es que más, cuando estemos en Bogotá, vamos a tener a Andrés, a Sebas y a Juanda en una guardería mientras nosotros hacemos cosas de adultos. ¿Qué? Y a Lita. Ah, sí, es Lita, claro. Y van a estar ahí pendientes de ellos. Y el señor rompecorazones, a ver, tanto que conversan de su vida, tal vez alguien sepa cómo van ustedes en el amor. Andrés con Kuni. Se la montaron a Andrés, fue. O sea, todos aquí ya tienen su pareja o nice bang. Pues yo tengo novia. Yo también. Amaro también. Kaizen, no sé. Yo creo que sí. Sebas, ¿cómo es que se llama tu novio? Alfonso. Y listo, a ver, y una pregunta, preguntas, ahí me salen en la lista las preguntas que tienen que hacer, pero el tiempo es muy corto. Y ¿quién se podría decir, quién está desde un principio en SMITE? ¿Quién se podría decir que es más veterano en este juego? Yo soy el más grande en SMITE, amigo. Yo. Él es el más, yo creo que Kaizen es el más viejo, después me entró a mí y lo entré a patronear directamente, a enseñarle yo a él, y yo creo que ahí... Ah, pero Andrés no sé hace cuánto. Dato curioso, nunca me ha ganado uno de esos. Sí, claro. Entonces, sí, ahí. ¿Ya cuántos años llevan jugando SMITE? ¿Ya cuántos años va SMITE? Creo 2 años, ¿sí? ¿O 1 año y medio? Pues ya voy a 2 años de jugar SMITE, en diciembre. Yo llevo como 1 año y medio o algo así. Yo en noviembre cumplí 1 año. 2 años, digo. Sí. ¿Y alguien de ustedes vino de otro MOBA? ¿O cómo conoció SMITE? ¿Cómo conocieron ustedes a SMITE? No, yo sinceramente lo conocí por Willy Rex. Mira, Andrés me lo pasó. Wow,
pasó Seba. A mí me la pasó Slipper. Y ya listo, solo. Y a mi César. Entonces, cada uno de ustedes conoció el juego por curiosidad. Y uno que conoció por Willy Rex. A mí me lo pasó Kaizen, me rogó más o menos 6 meses que lo jugara, hasta que lo último ya me tenía muy estresado y le dije, bueno, vamos a probar el juego. Y pues me gustó. Se quedó jugando dos. O sea, un juego que prácticamente es para niños. Yo me salí porque yo ya estaba muy viejo para eso y él quería seguir jugando eso. Y deja de jugar eso, que no vamos a completar en eso. Yeah. Prácticamente gastaba tiempo, no hacía nada en él, entonces yo dije, pues véngase para acá, que acá no te cobran nada por jugar a mí. Y sus primeras y después. Y después, a ver, cuente, Amarok. Amarok, ya. Que después llegaron las skins y ahí fue que la empezaron a uno a cobrar por jugar. y sus primeras impresiones con Smite, su juego es Smite hermoso. Yo también lo quiero mucho, a veces me envicio unas 3-4 horas en Smite. ¿Cuál fue su primera impresión al entrar, descargar y jugar en Smite? Mi primera impresión, como tenía una PC de mierda, veía todo plastilina. No, pensaba que era Minecraft esa mierda. No, mi primera impresión era que yo no sabía por qué me flameaban, porque me compraba meditación con 5 pócimas de vida y de mana. No sé, era muy raro porque me flameaban. A todos nos pasó. Exacto, y lo más raro. Hola. Y lo más raro al empezar, si se acuerdan ustedes, ya que son 2 años, o algunos un año y medio. Se escucha bien. Yo creo que yo jugaba Polo mucho y le compraba meditación, que para poder estar más tiempo en la ulti. Y Hog. Alguien más, una compra rara que haya hecho cuando fue al principio, cuando fueron noobs, todos somos noobs en este juego. Al principio, ustedes, alguna Dunor. Compra rara. Dunor con Ares. Con Ares. Yo me compré tele por en Ares. Iba a preguntarles una cosa más, pero se me fue de la mente y aquí los cuadernos se me borran nomás de esta cosa. Y ustedes, como personas, ¿jugaron otros MOBAs, más bien dicho? ¿Jugaron LOL o Dota o StarCraft, que ahora está? ¿Alguien es jugador de ahí, tal vez? Yo jugaba LOL. Bueno, comencé a jugar LOL. Nadie en League of Legends. League of Legends, algo así, ya saben. League of Legends, lo que sea. Entonces, ¿alguien de ustedes es de...? Nadie de ustedes viene de otros MOBAs, ¿verdad? Solo... No, yo no, solamente de Sebas Pecaus al parecer. Yo jugaba de FPS, sí. Juego de shooters. Yo también. Viene de shooters. Bien, muchachos, antes de que despedirnos con cada uno de ustedes, tal vez algún saludo para sus fans o algo que quieran decir a los que están viendo el video. Un saludo para Candy. Y ay, mira, salió en un video de YouTube. Y suscríbanse, si no estoy mal. Hola, mamá. A ver, sigan, continúen. Hola, mami, soy en YouTube. ¿Alguien más que quiera despedirse? ¿Alguna palabra para sus fans? Go, Twitter, hashtag. No se les olvide a los fans de nosotros que vean a Nosferatus seguirnos en las redes sociales y en YouTube, donde algunos de nosotros también tenemos canales donde subimos gameplays interesantes. Y pues nada, muchas gracias a todos por el apoyo. Suben Minecraft, ¿sí? A ver, los que tengan canales allá en el Spire ahí para dejar el link en la descripción de este video de una vez. Solo Atarban. Listo, muchas gracias. Solo Atarban tiene canal. No, yo tengo canal. Ya... Sí, yo tengo canal, Kaizen también. Ya listo. Y... Ahí me manda Atarban, un saludo a tus fans mujeres. A tus fans. Saludos a mis fans mujeres, pues. ¿Qué estás haciendo? Ahí el coach me. El coach es el que está dirigiendo la página de Stinger Gaming, ¿verdad? Bien, entonces ahí. Aunque, o sea,
todos tenemos Twitter, o sea, cualquiera puede publicar lo que quiera y todo eso. Ya, entonces, para que... A veces Kaizen publica su video y yo mismo salaba, qué buena jugada se pone el solito. Sí. Entonces, ahí que el coach y ahí tiene mis mensajes, ahí me mandan el link de sus canales para publicarlos en mi página de YouTube. Oye, veis, estoy chabando con tantas redes sociales aquí que uno se vuelve loco. Bien, amigos, esto ha sido todo en el video del día de hoy. En la entrevista, Stinger Gaming, gracias a los jugadores de Stinger por ese tiempito que han sacado, una media hora, para aclarar algunas dudas que tenemos. Ya saben, si es que te ha gustado el video y si es que quieres que más equipos... Que quieres que contacte con más equipos y hacer entrevistas, pues dale like, comentar y compartir ahí abajito. Ya sabes, gracias a Stinger Gaming por el apoyo a este canal y sobre todo por el tiempo dado a mi persona. Esto ha sido todo en el canal de Nosferatu Gamex. Suscríbete, un besazo, un saludo. Nosferatu. Antes de que nos vayamos. Espera, antes que terminen, un agradecimiento a todos los equipos de LATAM que nos apoyaron en los momentos difíciles que tuvimos cuando nos banearon a todos. Inva Force, a Isurus 404. Un agradecimiento también a Onur, que fue el que me avisó sobre los baneos, porque ni siquiera Level Up nos había avisado. Nada, Martín. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Listo, esto ha sido todo en el canal de Nosferatu Gaming. Suscríbete para más cosas interesantes de Smite. Ya saben, un video semanal de Smite mientras arreglamos nuestra PC, que en paz descanse. Un besazo, un saludo, chao.